Les voy a pedir que vayan conmigo al tercer capítulo del libro de Génesis. Y al final de este capítulo dice esto: y el Señor Dios dijo, he aquí, el hombre se ha vuelto como uno de nosotros, al conocer el bien y el mal. Y ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Por lo tanto, el Señor Dios echó fuera al hombre del jardín del Edén, para que labrara la tierra de la que había sido tomado. Lo echó fuera al hombre, y puso al oriente del jardín del Edén un querubín y una espada encendida que se revolvía hacia todos lados, guardando el camino del árbol de la vida. En otras palabras, Dios estaba apartando al hombre del árbol de la vida, porque si el hombre hubiera comido del árbol de la vida, viviría para siempre en sus pecados, sin ninguna esperanza de redención. Supongamos, por ejemplo, que un hombre como Hitler viviera y comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. Y tendríamos a Hitler durante miles de años y muchos más Hitlers. Y controlarían la tierra. Y entonces Dios envió la muerte como un juicio, pero también como una bendición. Porque cada generación viene y muere y nace de nuevo otra generación. Y todos los Hitlers del mundo mueren eventualmente. Y la Biblia dice en Eclesiastés 3:2 que hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Está designado para el hombre que muera una vez y después de esto el juicio. Pero a menudo me encuentro que a la gente no le gusta hablar de la muerte. ¿Por qué? En Estados Unidos, un joven de 17 años, por el momento a sus 17 años, ha visto un promedio de 15.000 asesinatos en la televisión. Y hay una ola de éxitos de ventas sobre la muerte en este momento, y algunos piensan en la muerte como un periodo de la vida. Así que Winston Churchill dijo una vez que cuanto más envejeces, más necesitas dormir, hasta que finalmente dormirás para siempre. Él dijo que en la vida hay muchas avenidas, pero todas conducen hacia la muerte, que abarca todo. Y quiero preguntarle esta noche si estás preparado para morir. ¿Has hecho alguna preparación para morir? Oh, sí, quizás financieramente. Pero ¿qué hay de tu espíritu y tu alma que vivirán para siempre? ¿Has hecho un estudio de eso? Oh, ¿ocupa mucho de tu pensamiento? Lo sé. Pero la pérdida de la separación de las cosas que amas. No te gusta, no te gusta dejar a tus familiares y amigos, y para otros es solo un momento de la vida y es un designio de interrogación. La muerte trae tanta incertidumbre y nos preguntamos por qué, por qué, por qué. Ves a un joven cortado en la flor de la vida y preguntas por qué. O ves a un niño, una chica, y preguntas por qué tiene que pasar todo esto. Y en parte es el error y el miedo a lo desconocido. La gente no le gusta estar sin preparación. Están ansiosos para el futuro. Y quiero citar un pasaje de Amós, el cuarto capítulo, que dice: prepárate para encontrarte con Dios. ¿Estás preparado? Si no estás preparado, tienes dudas al respecto, toma el teléfono y llama al número que aparece en tu pantalla. Allí habrá alguien que te va a aconsejar y hablará sobre ti y lo que puedes hacer para prepararte para la muerte y el juicio. Ahora, queremos suavizar la realidad de la muerte y por eso usamos muchos cosméticos y tratamos de atrasar la pérdida de nuestra juventud. Y también la búsqueda frenética de lo mítico, la fuente de la juventud eterna. Pero no quiero recurrir esta noche al psicólogo o a los psicólogos y a los que estudian medicina. Pero quiero ir a la Biblia porque la Biblia enseña acerca de la muerte. Primero, la Biblia dice que la muerte es enemiga del hombre y de Dios. Pablo la llama enemiga. Dice en 1 Corintios 15, el último enemigo será destruido y es la muerte. Ahora es un enemigo de Dios porque Dios nunca tuvo la intención de que el hombre muriera. Cuando Dios creó al hombre, tuvo la intención de que viviera para siempre. Pero quebrantamos su ley, nos rebelamos contra él. Y él dijo, si haces eso, morirás. Tenía que cumplir su palabra.
Ni el pecado, ni el dolor, ni la enfermedad, ni la muerte eran parte del plan original de Dios para el hombre. La muerte era el castigo por el pecado. Cuando Él dijo, ciertamente morirás, y el juicio será que vuelves al polvo de donde fuiste tomado. Vino después de la rebelión del hombre. ¿Estás preparado? Y luego, en segundo lugar, la Biblia enseña que este enemigo de la muerte será destruido. En 1 Corintios 15, 26 dice, el último enemigo será destruido y es la muerte. Cuando estuvimos de gira por Rusia el año pasado y fuimos a estas grandes catedrales ortodoxas, tuve el privilegio de predicar el Evangelio en ellas, tal como lo hago aquí y en la Unión Soviética. Y un teólogo de la Academia Teológica de Leningrado me dijo en el auto mientras viajábamos, dijo, señor Brand, dijo, me gustaría que pusiera más énfasis en la resurrección de Cristo, porque dijo que si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Y pensé para mis adentros, aquí estoy aprendiendo a los pies de un hombre en la Unión Soviética sobre la resurrección de Jesucristo. Ahora, algunas personas cuestionan la resurrección en esta era científica, pero Arnold Rabbit, un gran científico que conozco, dijo que no hay ningún hecho en la historia también atestiguado como la resurrección de Jesucristo. También lo dijeron los jueces de Inglaterra en la Corte Suprema inglesa. Dice que hay tanta evidencia de la resurrección de Cristo que es aceptada sin reservas como un hecho histórico probado por el Tribunal Superior y asegurado con un veredicto sobre todo lo que hay en evidencia. Muchos de nuestros científicos también creen en la resurrección de Jesucristo. Ahora, en tercer lugar, la Biblia enseña que este enemigo de la muerte ya fue vencido. Ya fue vencido. Pablo dice, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Porque la muerte y la resurrección de Cristo lo venció. Él dijo, yo estoy vivo. Estaba muerto, mas he aquí vivo para siempre. Y tengo la llave del infierno y de la muerte. Piénsalo, él tiene la llave del infierno y de la muerte. Ahora, la muerte está derrotada. Pablo lo compara con un insecto venenoso cuyo aguijón ha sido retraído. Dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Quiero que pienses en la muerte. Para una persona que no conoce a Cristo, para un incrédulo. El señor Yad solía cantar una canción vieja de Paul, de David Clayton Thomas, que decía, y cuando muera estaré rezando, aunque no habrá un infierno. Pero la Biblia enseña que habrá un infierno. Y no puedes leer la Biblia y perderte las referencias al infierno. Y no veo cómo un clérigo pueda predicar sin hablar de eso. Porque está demasiado en la Biblia. Y el Señor Jesucristo enseñó más del infierno que ninguna otra persona en la Biblia. Estar en el infierno es estar fuera de la presencia de Dios. Ese es el infierno. No les voy a dar mi imaginación. No voy a asustarlos con lo que yo creo o pienso. Deberías estar asustado, pero quiero enseñarles lo que dice la Biblia acerca del infierno. Hay tres palabras que describen el infierno. La primera es el fuego. Nuestro Dios es fuego consumidor, dice la Biblia en Hebreos 12. Pero la Biblia también enseña que el fuego es usado simbólicamente. Dice que nuestras lenguas están encendidas por el fuego del infierno. Eso es, no es combustión literal, es simbólico. Y Jesús usó este símbolo una y otra vez. El fuego es una sed que nunca se apagará del Dios Todopoderoso, que no podrás apagar. Saldrás a la eternidad sediento de Dios y no podrás encontrarlo. Y nunca podrás encontrar el cumplimiento porque te perdiste en esta vida. Y luego, en segundo lugar, la palabra oscuridad. La Biblia dice que Dios es luz. Y en Mateo 8:12 dice que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y crujir de dientes. Es la separación de Dios en las tinieblas. Esa es la razón por la que aquellos que van al infierno no verán a nadie. Estará demasiado oscuro. No vas a ir allí a establecer un club nocturno y a pasarlo en grande y a tener hermosos campos de golf y todo eso como muchas personas piensan. No. Es la separación de Dios y es la oscuridad.
Y luego, la tercera frase que usó Jesucristo es la segunda muerte. Dios es vida, está separado de la vida, y la muerte es el infierno, y serán arrojados al lago de fuego. Es la segunda muerte. Apocalipsis 20:14 dice: muere la primera vez naturalmente, tu cuerpo muere, pero tu alma y tu espíritu estarán vivos. Y algún día estarán enfrentando el juicio de Dios. Tal vez esta noche tú puedes ser libre de ese juicio si aceptas a Cristo en tu corazón esta noche. Tu espíritu puede estar muerto hoy para Dios. Tu cuerpo está vivo. Vas a la iglesia. Eres religioso, como la mayoría de las personas en el mundo. Puedes ser un buen personaje, pero puedes estar en este país. Pero en el fondo de tu corazón no conoces realmente a Cristo. No has hecho las paces con Dios. Ahora, Dios dice que no se deleita en el infierno. Él no crea el infierno para ti. Él dice el infierno para el diablo y sus ángeles. Y el Señor Jesucristo tomó el lugar que a ti te pertenecía. Es la razón por la que Cristo te dice que lo aceptes hoy. El juicio de Dios vino sobre Cristo en la cruz. Él tomó tu lugar. Él, siendo quien era, tenía la capacidad de soportar el infierno por ti y por mí. Y cuando Cristo dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, en ese momento terrible, de una manera que no podemos comprender, el Señor Jesucristo y su Padre fueron separados. Y Jesús tomó los tormentos del infierno, y Él sufrió ese momento todo lo que un hombre podría sufrir alguna vez. Lo hizo por ti, porque te ama. Y ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Y si no lo haces y persistes en escuchar la voz del diablo, que dice que tienes mucho tiempo, o que dice que puedes ser libre de todo lo que hagas, tienes que elegir tú. Tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida, y tienes que hacer una elección con Cristo. ¿Cuál será? Si quieres hacer una lección esta noche por Cristo, si quieres hablar de eso, levanta el teléfono y llama a la persona que está del otro lado de la línea. Llama a ese número que aparece en pantalla. Ahora puedes marcar varias veces. Sigue marcando allí toda la noche. La muerte de Cristo fue un juicio, y la Escritura dice que el deseo de Dios es que todos los hombres se salven, todas las mujeres se salven. Ese es el deseo de Dios. Lo quiere tanto que dio la vida de su Hijo para morir en la cruz por ti. Y las palabras usadas en estas Escrituras es deseo, deseo. No, la voluntad de Dios es el propósito de Dios. El propósito de que no mueras. Ese es su deseo para ti, que seas salvo. Y tienes una opción. Ahora, ¿qué pasa con el creyente? Se podría decir mucho sobre eso. Podría hablar toda la noche sobre el cielo. Y sobre las alegrías y la emoción, y la emoción que serán dadas en el cielo cuando conozcamos a Cristo. En Cristo el juicio ha pasado. La tormenta ha pasado. El infierno ha pasado. Si conoces a Cristo, no habrá juicio para ti. Por lo tanto, ahora no hay juicio para los que están en Cristo Jesús. No hay infierno. Vivirás eternamente con el Señor Jesucristo y con los santos de todos los siglos. Su muerte destruyó la muerte y los terrores que teníamos hacia la muerte, porque el Rey de Reyes resucitó. Pablo dijo: tengo un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Estar con Cristo es vivir aquí ahora. Quiero estar con Él, dijo él, dijo el apóstol Pablo. ¿Por qué? Fue porque trabajó tanto por Cristo y porque había sufrido tanto. No. Él estaba listo porque hace mucho tiempo se había encontrado con Cristo en el camino a Damasco y tuvo una experiencia con el Señor Jesucristo. Y Cristo entró en su corazón y encontró una plenitud, una paz y un gozo. Encontró el propósito y significado a su vida. Cuando tuvo ese encuentro con Cristo, usted puede tener ese encuentro esta misma noche, este mismo instante. Muchas personas piensan que es un proceso largo, y puede haber un proceso largo, pero el Espíritu Santo de Dios viene a ti y te convence
Él viene y tienes un nuevo nacimiento, una concepción, y vienes y naces de nuevo en Cristo, y luego Él viene y te da crecimiento. Son diferentes pasos, diferentes procesos. Algunos pueden tardar un lugar, pero puedes venir y el Espíritu Santo obrará en ti de una manera sobrenatural como nunca lo habías vivido. Esta noche necesitas dar un paso hacia Cristo y asegurarte. Si no sabes, si no estás seguro, asegúrate. Muchas personas tienen una fecha cuando vinieron a Cristo, pero bueno, muchas personas vengan y hagan una cita aquí y digan, esta noche me aseguraré de Cristo. Ahora la conquista de la muerte es el gran logro final de lo que llamamos cristianismo y judaísmo. La muerte física es una transición de la vida en la tierra con Cristo a la vida eterna en el cielo con Cristo. Es como pasar por una puerta. Cuando mueres, sales de una habitación y entras en otra habitación más grande, que es más hermosa y más maravillosa. Y la transición que llamamos muerte se basa sobre el hecho de que Jesucristo resucitó entre los muertos, porque sabemos que Cristo, habiendo resucitado entre los muertos, nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él, dice la Escritura en Romanos 6, porque así como en Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. No vas a morir solo si conoces a Cristo. Yo creo, como dije en un libro que escribí sobre los ángeles, que hay un ángel de la muerte, y ese ángel viene y te toma de la mano y te lleva a la presencia de Cristo. Es algo maravilloso morir como creyente. He visto morir a creyentes y he visto morir a no creyentes, y hay una gran diferencia en la forma en que mueren. Hoy en día la gente muere sedada y no pueden hablar sus últimas palabras como solíamos tenerlas. Pero tengo muchos recuerdos de personas que mueren hablando de la música que escuchan, hablando de quienes ven. Mi propia madre parecía como si estuviera viendo y escuchando el futuro. Jesús dijo, el que cree en mí nunca morirá. ¿Crees tú esto? Y Él quiso decir que nunca morirás espiritualmente. Un ateo solo ve un final sin esperanza para la vida, pero los cristianos ven una esperanza sin fin. Miramos más allá de nuestro presente dolor al triunfo de Cristo. Benditos son los muertos que mueren en el Señor. Pero Cristo trae una libertad permanente del mal al creyente que muere en Él. Aquellos que no conocen a Cristo pueden no desear esto, pueden preferir seguir viviendo en sus pecados aunque tienen poco tiempo. No piensan en eso. Tienen una filosofía de vida del aquí y ahora, nada más, solo piensan en eso. Ese es el pensamiento de muchos, incluso aquí en Florida y en todo el mundo, aunque tiene poco tiempo. ¿Dónde estarás en la eternidad? Haz una decisión esta noche. Puedes decidir dónde estar. ¿Estarás con Cristo? La palabra partir. La Biblia usa la palabra partir. ¿Ves que la Biblia enseña que somos ciudadanos de dos mundos? Ahora soy ciudadano de los Estados Unidos, pero también soy ciudadano del cielo. Soy un ciudadano de otro mundo, el cielo, y allí es donde estaré. Voy a estar allí. No pasarán muchos años o meses, no lo sé. La gran mayoría de la gente que me conoce saben que mi vida ha sido para Cristo. He hecho todo lo que pueda por el Señor. No planeo jubilarme. Seguiré trabajando. Me siento de 18 años, pero sé que los años van pasando. Puedo mirar las radiografías, cuando toman esas radiografías, y veo el deterioro de mis huesos allí y sé que algo va a pasar algún día. No puedo sentirlo, pero sé que en tanto mi punto lo sentiré y comenzará a tener dolor quizás en mi cuerpo. Todos moriremos, no importa. No voy a escapar, no quiero escapar, quiero ir al cielo. Prefiero estar con Cristo, es mucho mejor que estar incluso aquí en Florida. La Biblia dice que seremos como Él porque le veremos tal como Él es.
Napoleón dijo una vez: muero antes de mi tiempo y mi cuerpo será devuelto a la tierra, donde se convertirá en alimento de gusanos como todo el mundo. Mira el gran contraste de las palabras de Job. Él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aunque después de que mi piel la coman los gusanos y destruyan mi cuerpo, sé que con mi carne veré a Dios. Estoy deseando verlo cara a cara. Hay un himno antiguo, una oración que dice: Señor, concédeme en mi última hora verte. Pablo dijo: luché la buena batalla, terminé la carrera, he terminado la fe, he acabado mi carrera. Dijo un obispo anglicano del siglo pasado: espero que cuando muera no tendré que decir: desearía haber amado a Cristo más. Te voy a pedir esta noche que te asegures de que estás listo. Si tienes que hacer tu decisión por Cristo, pasa ahora. Tu madre no podrá hacerlo por ti. Si eres anciano, niño, niña, joven, adulto, no importa. No sabemos cuándo vas a partir de este mundo. ¿Sabes cuándo vas a partir? No lo sabes. ¿Estás listo? ¿Qué hago? Dirás. Lo primero que debes hacer, y la Biblia enseña, debes arrepentirte de tus pecados. Y dices: bien, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es cambiar de dirección, de norte, de ir hacia ti mismo, hacia Dios, de verte como un pecador e ir a la justicia de Dios, mirando a la cruz de Cristo y viviendo por Él, porque Él murió por ti. Eso significa un cambio de vida. Vas a cambiar tus hábitos a partir de este momento. Vas a pedirle a Dios que te ayude. Tal vez no puedas solo, pero vas a pedirle y Él te dará la fuerza para ayudarte. Y luego lo segundo que debes hacer es creer que la palabra, creer significa más que solo creer en tu mente, significa un compromiso, es comprometerte con Cristo como salvo. Y luego la tercera cosa, debes estar dispuesto a seguirlo y servirlo. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Dices: Billy, decidí eso hace muchos años, ¿lo hiciste? ¿Hay una duda en ti al respecto? Muchas personas mayores han sido religiosas y personas más jóvenes también, porque yo era un joven religioso cuando acepté a Cristo de 16 años y yo era vicepresidente de la sociedad de jóvenes en mi iglesia, pero sabía realmente que no conocía a Cristo. Eso ya lo sabía, y cuando le piden a la gente que venga y haga eso, es muy duro quizás, pero debes hacerlo esta noche. Puedes asegurarte esta noche. Te voy a pedir que vengas y te pares frente a esta plataforma, ya que hemos visto a cientos de personas cada noche hacer su compromiso públicamente. Debes hacerlo públicamente, reconocerlo públicamente ante los hombres. No te reconoceré ante mi Padre que está en los cielos si tú no lo haces públicamente. Ven y vamos a tener una palabra. Tus parientes te pueden esperar. Y después de que hayas venido, te voy a dar una palabra. Haré una oración contigo. Les daré un poco de literatura para que los ayude en su vida cristiana. Levántense y vengan. Los vamos a esperar, cientos de ustedes. Si vienen de allí o de allí, te tomará alrededor de un minuto, quizás dos minutos, pero ven. Ven, te estaremos esperando. Levántate ahora mismo. Después de que hayan venido, vamos a esperarlos unos minutos. Vamos a hacer una oración y vamos a alegrarnos. Es muy simple, pero muy importante, porque todo su futuro eterno puede depender de lo que suceda esta noche. Y usted que está viendo por televisión, levante el teléfono y llame a ese número y haga un compromiso con Cristo, ya que esta gente está comenzando a venir aquí en este estadio en Fort Lauderdale, Florida. Solo levántese y venga ahora. Cientos de ustedes, vamos a esperarlos.